Ricami, Ricami, tota merda, tota merda. Tanta paciència. Seguim repassant l'actualitat perquè volem parlar d'un tema... Ah! Estàs bé? Sí, normal. Oye, Rufes, sí. Una cosita. Te falta mucho pa chupar plano? Què fa vostè aquí? Bueno, ¿qué quieres que venga a ser? Vengo a dar mi opinión. Vengo a ser mi calumnia d'opinión. Primer, és columna, no calumnia. Espera i veràs. I segon, tampoc ningú li demana l'opinió. Ja, i qual és el diferència, eh? Nunca me piden que opine, però jo al final lo hago igualmente. El caso es meter vaso. Baza, meter baza. Bueno, baza ja. Qual és mi càmera? La seva càmera és aquella, la 1. La 1. No. Però què fa? Aquesta càmera és per dirigir-s'hi, no per robar-la. Bueno, perdona, este me ha dicho que és mía. Sí, però mira, he de pensar que amb retallades TV3 només té 4 càmeres i una se l'emporta els Partac Baran per tot Catalunya, m'entén? Sí que només respecti les càmeres. No sé què has dit, però no te pongues així, xulín, tranquilito, que no és per a mi la càmera, és per a mi fundació. Ah. I luego per a mi. Basta ya, aquí empieza mi sección. Los tarjetos del Cruyff. ¡Me gusta mucho esta música! ¡Vamos! El primer tarjeto amarillo es para Dani Alves. Vamos a ver, acaba de empezar la temporada y Alves ya dice que la siguiente jugará en Inglaterra. ¡Va! ¿Por qué nos hace ese spoiler? Es como si yo saliera aquí y te dijera que en el siguiente capítulo de la Riviera se muere el Claudi. No. Tranquilos, que no es verdad. ¿Cómo se va a morir el Claudi? Guitart. Pero la bruja de la Mercè Riera, sí, fijo. Doble amarilla para las rotaciones que hace Luis Enroco. A ver, el sábado dejó en el banquillo a Mascherano, Jordi Albo y la jamelga esta rubia. ¿Cómo se llama? Rakitic, sí. Pues, lo de las rotaciones es invento mío. Yo dejaba en el banquillo a Laudrup, Romario, a Stoikov, lo decía al pito pito colorito. En holandés, pit pit van colorit. ¡Bah! Así que esto es un plagio. Lo que hace Luis Enroco es menos original que imitarme a mí cambiando el género de las palabras. Es la mayor estafa desde que intentaron venderle unas zapatillas de runner a Stephen Hawking. Y por último, el roja directa es para el padre de Neymar. Como ya ha comentado el Jairo Domínguez, es un vergüenza que utilizara a su hijo para cobrar un comisión más gorda que será el de Depardieu después de comerse a Oriol Junqueras. Y lo que es peor, que no lo compartiera conmigo. Yo recomendé el fichaje de Neymar con este informe. No está mal, tío. ¿Y cuánto dinero me pagaron por mi consejo? ¿Cuánto? Pues no es asunto vuestro. Ni desciende tampoco. Menudos cotillos, hijos de la gran... Mira, te diré una cosa. Hacienda. Preguntarle a un hombre cuánto gana es como preguntarle a una mujer cuántos años tiene. ¡De muy mal gusto! Grans consells els de Johan Cruyff. Bé, amic David, hem arribat al final del programa. S'ha esgotat el temps. És una pena. Però ens acomiadem recordant que si algun jugador, entrenador o directiu s'ha sentit al·ludit i es vol fer arribar alguna queixa, doncs aquí tenim aquest llibre de reclamacions. Exacte. Jo no crec que l'haguem de fer servir. Sí. No m'ho estic aquí. 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 No m'ho estic aquí